Una llamada una de su hijo, de mi hijo Rubencito. Llamada, sí. No fue por el Face, sino llamada. No, fue okay. Fue el Face, por Facebook. Ven, hablemos aquí un ratico. Aquí Facebook, no. Sí. Aquí ven, no. ahora tú cuenta. Vamos a hablar aquí con Rubén. Tú cuenta. ¿Cómo fue el contacto ustedes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero que todo quiero decir que el maestro Tony Molina siempre fue mi ídolo. Sí. Desde muy pequeño. Ah. Que nuestra música siempre... Yo vengo también de familiares músicos. Sí, sí, sí. O sea, mi tío fue primer saxo y primer clarinete de Colombia. Tocó con Lucho Bermúdez, con Pacho Galán, con el Mundo Arias, con uh-huh. muchos de los grandes. Estuvo. Bueno, entonces siempre en la casa hubo mambo, hubo chachachas, uh-huh. hubo todo esto, colección de música. ¿Aquí en Bogotá, no? Sí, en Bogotá, por parte tanto de mi papá como de mi tío. Uh-huh. Entonces, ahí yo conocí ese LP, muy pequeño yo, de Charanga en New York, de Bufertizo y Charanga, ¿sí? Donde está el maestro cantando. Entonces, yo me enamoré de esa voz y empecé a hacerle seguimiento, y uy, cuando me empecé a dar cuenta lo grande que era, pero yo juraba que el maestro ya estaba muerto, ya había fallecido. Sí, sí. Esa es una historia bien bonita que hay que contar, sí. que no sé si ya la contaste. No. Bueno, brevemente les voy a decir algo. Tony Molina perdió su primera esposa cuando vivían en Nueva York. No, se enfermó ella estando en Nueva York. Uh-huh. Le dijeron a Tony que tenía que buscar un clima mejor y por eso él se traslada a la ciudad de Lancaster, que uh-huh. es un clima casi siempre todo el tiempo caliente. Sí. Sin embargo, pues la esposa le duró 2 años nomás después de ese cambio a Lancaster. Falleció y él entró en un luto, a guardar luto, y pensó retirarse del todo de la música. Archivó sus cosas, sus fotos, sus discos, los metió entre un baúl, los guardó en el garaje de la casa. Sí. Con el tiempo, a los años, conoció en un restaurante, si no estoy mal, a la que es hoy en día su esposa, Rebeca. Sí. Pero sin embargo, el maestro nunca le contó su pasado a ella, no le dijo yo fui esto o esto, nada. Ella es profesora de música, ella es pianista y es profesora de música. Y un día ella, haciendo aseo en la casa, sacó ese baúl del garaje como para botar, como... Y cuando lo abrió, se llevó la tremenda sorpresa que vio fotos del maestro ahí cantando, los álbumes, muchas cosas que daban un entender de que él había sido un músico, un cantante. Uh-huh, sí. Y entonces ella entró y le preguntó, le dijo, ¿yo con quién me casé? ¿Quién es este señor que está aquí? ¿Cómo así? Entonces ahí Tony le contó y ella dijo, pues no señor, usted tiene que volver a cantar. Ya. Y gracias a Rebeca, que le dio ese nuevo aire, ella fue la que le montó el Facebook, la que dijo, usted tiene que volver a cantar, todo esto, le consiguió su primer contrato allá en Los Ángeles, y gracias a ella... Pues realmente es que también sabemos de la existencia de Tony. Si no hubiese sido así, el maestro muere incógnito y desconocido para cualquier cantidad de gente. Okay. Que ya, por lo menos aquí en Colombia, muchísima gente, ojo, toda la que lo ha conocido es de hace 5 años para acá. Uh-huh. Muchos de nosotros que estamos metidos en el asunto sí lo conocemos, pero la gran mayoría de la gente no, la juventud no. Sí, sí. Entonces vuelvo a retomar lo que estábamos hablando. Sí. Yo dije, este es mi ídolo. Entonces le escribí, le dije, usted es Tony. Tony Molina, el que cantó con Buffetti, el que cantó con José Curbelo, con Alfredito Livio. Me dijo, sí, el mismo. Le dije, maestro, yo soy su seguidor, su más ferviente seguidor. Yo le puedo hacer una llamada a su casa. Me dijo, claro. Me dio su teléfono, lo llamé. Yo dije, este señor ya con esta edad que tiene... Sí. Me hizo una cuña para la emisora a capela. Yo dije, todavía está cantando muy bien. El maestro, ¿usted le gustaría venir a Colombia? Me dijo, claro. Y ahí, de una. Así fue como tuvimos a Tony Molina por primera vez. Y ya esta es la cuarta vez y ya llevamos como 10 conciertos. Sí. No, muy bien. Y eso hay que resaltarlo. Maestro, Rubén, sigamos acá. Entonces, ¿usted considera que cuando conoció a Rubén... Ahí, perdóneme el término y con todo respeto, ahí como que revivió otra vez, volvió a... Porque usted, antes de haberlo conocido a él, ¿usted tocaba, cantaba o duró un lapsus ahí como de pausa? No, yo estaba para ese tiempo, ya yo estaba con mi agrupación, 5 y yo 6,
tocando en los hoteles. ¿En Lancaster? En Lancaster y en Los Ángeles. ¿Usted estaba activo? Sí, estaba activo. Okay. Toda la semana yo trabajaba. Okay. ¿Pero ahora, no tenía giras internacionales así nada, como...? Nada, no. Lancaster y Los Ángeles. Oh, ya, no me movía de ahí. Okay. Y entonces, Rubencito... ¿Lo invitó? Sí, entonces, bueno, después de un poquito de tiempo me dice, te voy a llevar. Dile tú. ¿Sí? No, pues imagínate, el primer concierto fue en Manizales con un estimado de casi 12.000 personas. Hemos cerrado Feria de Cali con 24.000 personas. Acabamos de cerrar el concierto de allí de Medellín. También increíble. Los Reyes del Mambo acá en Bogotá con Orlando Marín. Sí, en Cali otra presentación. Ahí, la Calera. Sí, entonces pues ha sido una tras otra. Excelentes presentaciones en Galería Café Libro, en fin. Entonces, solo bendiciones desde que Tony vino a Colombia. Y a él también, pues, a raíz de todas estas actividades, pues él también ha cogido mucho auge, más conocido, ya es una estrella nuevamente. Lo fue en su época, pero nuevamente lo vemos como una estrella. Revivir. Eso fue la palabra que le dije a Revivir. Y eso. Maestro, y la cosa es que él me hace la llamada, hablamos, me dice, te voy a traer a Colombia. ¿Usted no había venido aquí a Colombia? Nunca. Te voy a traer, pero ya a otra persona me había prometido eso, y me tenía ya con el mismo baile siempre. Te voy a traer, no, tú vienes, el mes que viene tú vienes para acá, ya está todo arreglado. Maestro, pasó. Pero usted dudó de él, dice, yo no conozco a nadie en Colombia, Rubén Toledo, como dice usted de Guataca, me voy así yo solo. Usted vino solo, ¿no? Solo, sí, y siempre me vino solo. Pero ¿sabe qué le dio la confianza? Sí. Como hablamos, y aparte de eso, que él se dio cuenta que yo ya había traído otros artistas. Entonces, que ella ya tenía un referente, y dijo, ¿esto es serio? Y como quiera que sea, o sea, uno, no es fácil uno hacer, correrse ese chance, porque es una, correrse una... Yo voy a aprovechar que están ustedes dos aquí y les voy a hacer una pregunta. Voy a confesar, voy a decirle así a los que nos ven, para mí, en mi concepto personal, tal vez la emisora Ciudad Salsera, para mí, yo diría que es la mejor estación de salsa de música latina. O si no es la mejor, está entre las mejores. Pero para mí, yo me le bajo a Rubén. Así les digo a los amigos. Yo, vea, yo con Rubén lo conozco hace años como músico, como bailarín. Pero él es un DJ y tiene un criterio para promover la música latina. Porque aquí no es que... que se difunda la música que, como en otras emisoras que colocan ahí música, no, que hay criterio y hay concepto, ¿sí? Pero bueno, yo cuando escuché Los Reyes del Mambo, vamos a hablar de eso un poquito, yo dije, miércoles, pero ¿quién es este señor? Porque estamos hablando de la década de los 50 y él habla con una propiedad como, si yo no me acuerdo qué pasó ayer y este señor se acuerda del año 47, y yo dije, ¿pero esto qué es? Y con una propiedad, bueno. ¿Cómo se inventaron ustedes Los Reyes del Mambo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo hacen ustedes los programas Los Reyes del Mambo? Dígale a los que nos ven. Mire, la primera vez que vengo, me puso en la radio enseguida. ¡Pum! Y sí, me puso a hablar ahí yo. Y entonces, antes de irme, me puso a hacer un programa con él. Y entonces, así fue que empezó. Entonces me dice, mira. Bueno, vamos a hacer un programa. No, yo quiero que tú hagas un programa conmigo. Sí. Entonces él fue el de la idea de los Reyes de Reyes Mambo. Sí. Sí. Y entonces de allá empezamos de enseguida. Después que yo me fui de aquí, ¿sí? Aquí fueron los primeros, ¿verdad? Sí, claro. Aquí fueron los primeros. Enseguida que me fui, pero inmediatamente llegué a California y ahí, ¡pum! El primer jueves ahí. El primer miércoles lo trabajamos y el primer jueves salió. Correcto, pero siempre porque les digo, yo no me pierdo y si no lo escucho los jueves, yo soy calladito, nunca les digo nada, pero yo lo oigo. ¿Sí? Y lo oigo en repetición los domingos y decía, pero ¿por qué considero que? Yo no, por lo menos no sé, yo no soy muy, pero yo pensaría que en ninguna otra parte en Nueva York, ¿usted sabe si hay programas de Reyes del Mambo? Yo no lo he escuchado. No, ningún sitio. Y entonces estamos hablando de una fuente primaria porque él vivió esa época. Entonces, él, por eso yo digo que él es el único, por su edad que tiene, porque claro, Orlando Marín y todo eso, pero él es mayor, o sea que él vivió esa época. Entonces, tiene propiedad para hablar de la época dorada del Mambo. Mañe, un apunte que es bien importante.
A pesar de que trabajaron juntos en alguna época en la gran urbe de Nueva York, Orlando Marín y Tony Molina no se conocían. Nunca se conocieron. Se conocieron acá en esta casa. En esta casa. Ese es un apunte. Primera vez. Muy bien. Sí. Los dos los quedamos aquí. Bueno, ¿y ustedes cómo hacen ese programa? ¿Ustedes hacen un libreto o dicen, vamos a hablar de Machito, por decir algo? No. Yo simplemente le digo a Tony, Tonicito, vamos a hacer tal programa que nos hace falta. Sí. Y listo, mire, es muy fácil porque es que Tony vivió esa época. Nos faltan muchísimos artistas que él no conoció, entonces dice no, o muchos, por ejemplo, muchos cubanos que nunca fueron a Nueva York. Sí. Entonces, sin embargo, lo hacemos, entonces ahí nos guiamos un poquito por algo. Pero los artistas realmente que sí él compartió, que son muchísimos, como decimos, vamos de guataca. Entonces vamos por parte. Rubén aporta la música, ¿sí? Sí, claro. Y el maestro Tony la memoria. Bueno, ambos, ¿no? Porque sí, ambos claro, son conocedores. Sí, sí, sí. Pero maestro, ¿usted se acuerda? Yo no me acuerdo qué pasó ayer. ¿Usted se acuerda hace 60 años atrás? Sí. Eso es una cosa increíble. Rubén, y la música es de los colecciones, se digitaliza y se dice... Sí, de mi colección, de acá personal. Eso lo yo saco porque yo no acostumbro ni a bajar nada, ni de internet, ni nada. Es de acá, del bloque musical, del archivo de la... Pasado de vinilo a digital. La gran mayoría, Y ahí con eso hacen los programas. Exacto. Sí. Pero yo diría que es único. Yo no sé si en otro país harán eso. ¿No? Yo no lo he escuchado. ¿Ya lo he escuchado, maestro? No. O sea, que hablen del mambo, de cómo era eso. Yo no. Yo me pongo en el computer a escuchar diferente y eso, pero no. Yo tampoco lo escuché. Y la música, que yo me llevo una sorpresota, porque aclaro, yo soy mambero. Sí. Me gusta la salsa, pero de esa música latina, el mambo y la pachanga, para mí, y la descarga, sí. Yo soy mambero, pero de la vieja guardia. Sí. No, yo respeto todo eso, pero el mambo para mí, ay carajo. Yo sé que es difícil estas preguntas que le voy a hacer, pero contéstela así con honestidad. Para usted, ¿cuál es su canción favorita, su número favorito de la música latina? ¿Y por qué? Eso es bien difícil. Sí, yo sabía. Muy difícil porque he aprendido, he tenido que aprender tantas canciones y he cantado tantas canciones y he grabado tantas canciones. Pero díganos dos o tres. Que se me hace fuerte tener que poder, yo sé. De las que he grabado. Sí, sí. No, en general, de general, la música. A mí me gustan mucho los boleros también. A mí me encantan los boleros, sí. Los boleros de los cantantes grandes de antes, de un Lucho Gatica, me encantaba como cantaba Lucho Gatica. Bien. La puerta se cerró detrás de mí. Es una cosa bolero muy linda, mexicano, ¿sí? Y todo eso. ¿Ah? Mexicano, vamos a ver. Bueno, no importa, sí, ¿no? Okay. Y de cubano, de cubano también, sí. Muy bien. Sí, bueno, maestro, ¿qué músico y qué cantante admiró usted para usted? ¿Cuáles son sus músicos favoritos? ¿Músicos favoritos? Sí. O sea, que usted admiró, dice, miércoles, este músico era bravo. René Hernández. Sí. ¿Por qué no? Lo admiré mucho. Su manera de ser y de manera de arreglar la música. Los arreglos que hacía. Excelente. Lo admiré mucho siempre cuando estaba vivo y se lo decía. Una, porque piensa esto, en aquel tiempo René Hernández estaba haciendo arreglos como para 5 o 6 orquestas todo el tiempo, y a cada una le hizo su forma. José Curbelo, Machito, ¿sí? La Playa Sextet, Tito Rodríguez. Bueno, él y cada orquesta sonaba diferente. Distinto. Y él era el que... Y él era la pluma. Ese era. Ahí es donde está la gracia de esa composición que él hacía. Sí, sí. Que siendo la misma pluma, ¿sí? Le daba un sonido diferente a cada orquesta. Cada orquesta. Ya. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, otras preguntitas, maestro, y chévere esto. Usted vivió la época del mambo de los 50. Uh-huh. Maestro, para usted, ¿qué es la salsa? O sea, ¿usted cómo vio esa transición? Porque anteriormente usted me dijo, el público, el bailador sabía que era la diferencia entre un mambo, un bolero, un cha-cha-cha, ¿sí? Sí, en el tiempo mío, sí. Pero en los años 70, principios de los 70, esto lo bautizaron con el nombre de salsa. Lo que es para mí, eso no quiere decir nada. Salsa, la palabra salsa no quiere decir nada, porque
yo comprendo y conozco lo que es un guaguancó, sí. Una guajira, sí. Un son montubro, sí. Un bolero son, sí. La diferencia. Okay. De, así que eso de salsa para mí eso no existe. Okay. Un nombre genérico, sí, comercial, no, para hacerlo fácil para que... Oh, exacto, como dijo Pacheco. Para vender, pero sí. Ahora le hago una pregunta. Para usted que vivió esa época y usted vivió en la cuna de Nueva York, sí. Que es la capital de todo este epicentro de esta música latina, ¿usted cree que esta música la impulsaron fue más que todo cubanos y boricuas y otros latinos y norteamericanos? ¿Usted que vio eso? No, cubanos y boricuas. ¿Quién? Cubanos y boricuas. ¿Sí? Eso fue lo que subieron esta música. Después, todo el mundo tuvo su poquito. Pero hubo influencia de música norteamericana. Porque eso empezó más tarde. La influencia de la música americana empezó más tarde. Si estamos hablando de la música de nosotros, ¿verdad? Porque la americana es diferente. Sí. Eso es diferente. Sí. El jazz, sí. Y eso sí, en Cuba oyeron mucho, sí, jazz, sí, porque sí, de la radio y okay. Los artistas. Bueno, entonces, maestro, hagamos un ejercicio para que la gente que nos ve nos mire. La base rítmica, o sea, las estructuras ritmo-percusivas, estamos hablando de tumbadoras, de bongo, sí. De timbal, eso sí es de raíces afrocubanas latinas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, la armonía, porque escuchamos la armonía de René Hernández que usted escuchó, ya él manejaba acordes con séptimas, novenas y sí, todo eso, sí. Pero eso es influencia del jazz. Sí, influencia del jazz. Y las big bands, todo eso, el formato es influencia norteamericana. Sí, influencia. Exacto, y el fraseo y todo eso es del jazz. Pero las composiciones eran hispanas. Ok, pero entonces vamos a ir resumiendo. Y entonces de ahí tiene que... Eso sale todo de los libros, ¿verdad? De armónica, de harmony. Sí, dicen harmony. Sí, 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 sí. Y entonces eso sale también del músico que conoce su música también, que puede... ya ha aprendido lo que es harmony, sí. Y sabe meter la figura que tiene, sí, que, correcto. Para hacerlo más hoy. Ok, ok. Porque armónicamente el tumbado y todo eso viene del 3, de los tumbados que pasó al piano, el guaguancó, cunqui, sí, cun, cun, sí. Cun, ¿cierto? Pero tú sabes, cuando tú coges una guitarra, tú tienes la nota, ding, sí. Y entonces haces ding, 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 ya es otra cosa diferente, sí. ¿Vale? Sí. Ya, okay. ya cambia. Sí. Maestro, pero recuerde, estamos haciendo un resumen para quien nos ven en el mundo. Entonces, como usted vivió eso, por eso le pregunto. Entonces, ¿usted considera que esta música latina es el resultado de la confluencia entre músicos latinos, sobre todo cubanos, sí, sí. Boricuas? Exactamente. Y, bueno, de pronto también otros latinoamericanos. Exactamente. Pero con influencia de la música norteamericana y músicos americanos. Más y tarde. También de músicos... usted sí. Me dijo que había... ¿Qué? ¿Eso eran de dónde? Que me dijo... O sea, en Nueva York convivieron músicos de diferentes naciones, exacto. Sí. Hispana, mira, música de Venezuela. Ajá. Puerto Rico, bueno, todo. Yo le escuché una vez a Ray Barreto que le decía, mire, la salsa es el resultado, eso ya venía de atrás. Sí, lo que hubo fue una transición en Nueva York, sí. Con los metales y todo eso. Pero que entonces el sonido lo modernizaron un poquito más, es decir, lo modernizaron. Exacto. Pero todo eso está en los libros de Chofeo y de todo eso está ahí, de atrás. Sí, eso está escrito en los libros, donde cuando tú aprendiste música, ¿sí? Estaba la armonía, sí, sí, y sí. Cómo abrir un acorde. Sí, exacto, a eso me refiero. Un 16, una cuarta. Ok, pero eso es influencia del jazz norteamericano, a la música latina. Sí, claro. Entonces no podemos decir que la música latina que llamamos... Pero si te vas a poner de esa manera, pensarlo así, eso viene desde los viejos, sí. Los viejos, un Schumann, un Chopin. Ah, sí, claro, porque nosotros somos influencia occidental. Un Chopin, sí. Sí, pero sí. Quienes desarrollaron ese movimiento de esta, estamos hablando de la música latina, sí. Que es lo que hoy conocemos como salsa, que antes de los 72 para atrás, la gente tenía como cultura el bailador y la gente sabía, distinguía, no todo el mundo, pero se hablaba, mire, este es un guaguancó, una guaracha, un bolero, un montuno, etc. Sí. Sí. Pero hoy en día, desde para acá,
una sola palabra salsa para referirse a todos estos estilos de música latina, ¿cierto? Sí, porque no hay cultura. La gente no va a saber qué es un guaguancón ni un mambo. O sea, el bailador baila, pero no distingue... Que es una pena. Exacto. Sí, pues no hay cultura musical en el mundo, maestro. Sí, la gente no distingue los géneros. Bautizaron eso con un solo nombre de salsa. Sí, tal vez el salsero investigador sí distingue, pero la secretaria y el doctor que van a bailar en una discoteca no saben qué es un huehuancón ni una guaracha. ¿Sí? Sí, seguro. No lo saben, muchos no lo saben. Exacto. Tiene que ser de la edad mía más o menos para saber. Ya. O uno como el hijo. Ah, bueno, pero como el hijo que vivió contra eso. Nació en eso. ¿Sí? Miren esta casa llena, forrada con música, videos, todo eso, pero uno va a saber, claro que sabe. Igual y que aparte eso es músico, entonces un músico también tiene otra visión distinta a un periodista, etcétera. Lo digo con mucho respeto porque estamos haciendo un ejercicio de un testimonio. Bueno, maestro, sigamos.